Muy buenas tardes, amigas y amigos de Deba Ser un Moto. Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. El día de hoy me encuentro aquí en San Juan, en la pista de Vilicum, presenciando el World Superbike, gentileza en este caso de Chad, quien nos hizo una tremenda invitación junto a mis amigos, los vecinos Trail, a conocer cómo se vive el Superbike desde dentro. Tenemos una pulserita que nos va a permitir conocer cada uno de esos lugares recónditos que tiene la pista, los pits, las amenidades, las cosas que hay para los pilotos, el merchandising, los stands. Cada cosa la vamos a conocer el día de hoy en este capítulo. Así que, unos segundos, vamos a la intro y ya les cuento todo. Mañana del día 2, sábado. Estamos en un hotel. No vamos a recomendar la ubicación de hoy día. Quizás lo dejé ahí abajo en la descripción para que nadie cometa el error de venirse para acá. Dicho eso, estamos yendo ahora en ruta hacia San Juan. La idea es llegar rápidamente a la cual, auspiciado por el señor Chad. Don Chad. Maleta Chad, la chica. Chica entre comillas. Esta es la maleta, la TR, la 37. Miren, las dos botas de enduro, las rodilleras caben perfecto. Las botas de enduro, los que tienen botas de enduro saben que son súper aparatosas. No caben en ningún lado, caben perfecto. Ya, buenísimo tener equipaje tamaño XXL. Son como 120 litros de equipaje que tengo. Está bueno, me cabe. Me cabe todo. Y ya con todo listo, estamos preparados para irnos hacia San Juan, hacia el World Superbike. Nos despedimos de Mendoza y nos vamos hacia San Juan, pista de Vilicum. Oye, bonito los monumentos que hay. Buen día, de 95. Saluden la camarita, despidiéndonos de Mendoza. Y desde aquí nos restan 170 kilómetros para llegar hacia San Juan. Y como pueden ver, la carretera está en construcción o en remodelación. Y esta es la famosísima Ruta 40, probablemente la ruta más famosa de Argentina. Pero vamos, fuerte y derecho, que nos quedan kilómetros por recorrer. Vamos a hacer un intercambio con Ariel. Se va a ir en la Vogue, espero me la devuelva. Yo voy a manejar su Triumph. Lamentablemente voy a tener que manejar esta moto penca. Yo te voy a mostrar la tecnología de esta. Tienes control de tracción aquí, en esto. ¿Ya? Ahí está el control de tracción. Es un control de tracción súper moderno con modos de conducción. La última tecnología Chinese en calefactores. Con 5 niveles y muchos botones. No te voy a explicar porque es muy difícil. Es una moto súper complicada manejar esta moto. Está interesante el panel, un panel lleno de botoncitos. Primero, es bajita. Calienta puño. Calienta poto. Calienta poto. Calienta poto. Dejen eso encendido, por favor. ¿Qué más les puedo decir? Que estoy sobre una maravilla. Esta Tiger 900 Rally Pro, la verdad, es sensacional. Una velocidad increíble, agarra muy rápido, muchos kilómetros por hora. Hay que andar con cuidado con el acelerador porque la verdad es muy muy rápida. La protección aerodinámica mejorable, lo mismo que el asiento. Pero el resto es absolutamente increíble, está en otra categoría. Pero bueno, tenemos que ponerle un poquito de color porque si no, no vamos a llegar pronto a nuestra actividad, al World Superbike. Estamos atrasadísimos, así que por supuesto se nos olvidó grabar la mitad de la llegada y todo eso. Pero nos ponemos listos, sacamos las maletas y nos vamos a Vilicum. Que pase Oscar primero, para que muestre la entrada, vamos a estacionar adentro. No hay control, ¿no? Gracias. De nada. Dios te va a ayudar.
Mira, ahí está el paddock show, están todas las cosas aquí. ¿Ven las tribunas medias vacías? Es porque acaba de terminar la carrera del Superbike argentino. Así que aproveché este minuto que bajó un poco el ruido de los motores, porque sinceramente es muy fuerte, para poder mostrarle la ubicación. Ahí está la partida. Si la cámara me ayuda y corre hacia allá, vemos la zona de curvas, las S's, y tenemos acceso a ver casi toda la pista. Así que estamos en una ubicación privilegiada gracias al acceso que nos dio Chad, que es auspiciador del Superbike. Por eso mismo es que era una tremenda oportunidad ser embajador de la marca. Vamos a ir ahora hacia los paddocks para poder mostrarles los stands, qué cosas encontramos, qué motos vemos, así que acompáñenme. Quiero compartir con ustedes un dato, como diría nuestro amigo Luisito, perturbador. Estamos justo afuera de los pits de Kawasaki y miren lo que me encuentro. Se mueven en estas motitos. Usan estas motos para todo, van para todos lados en esta. Y el que no, usa una bici eléctrica. A pie, también, todo sirve, todo ayuda. Teniendo motos de más de 1000 centímetros cúbicos allá adentro, utilizan una pequeña moto scooter para moverse hacia todos lados. Y casi todos los equipos hacen lo mismo. Esto que ustedes ven aquí, que son las marcas, está Ducati, Kawasaki, por ahí vamos a ver Augusta, etc. Son sectores VIP de cada una de estas marcas donde invitan a sus clientes o concesionarios a vivir una experiencia personalizada. Además, también les da acceso a una ubicación preferencial a la pista. Acá está el pitwalk. El pitwalk implica que podemos caminar por los pits, pero también requiere un acceso preferencial. Se verifica y portes esta cosita, que es la que yo tengo, u otra que permita el acceso. Y eso da acceso literalmente a los pits, donde están los pilotos. Muchos de ellos salen a saludar a los fans, se regalan algunas cosas, etc. Y uno puede además conocer un poquito más sobre la carrera. Vamos a ver qué nos encontramos en esta zona de la pista. Mira, justo llegamos al pit donde está Maxi Chaffe, piloto chileno también que se sumó al World Superbike. Ahí está Maxi recibiendo instrucciones, las motos con las que corrieron. Me parece que la 27 es la que corrió él. Un saludo para De Paseo en Moto. Vamos. ¡Excelente! Miren, ahí atrás está la Yamaha. Lo que están haciendo es meterle aire a presión para que no se fríe ese motor. Como está detenido, pero el motor está andando, estas motos generan demasiado calor si no están en movimiento. Por lo tanto, es necesario meterle aire literalmente a presión con un motorcito eléctrico. Ok, seguimos en la aventura del World Superbike. Pero importante, yo creo que todos tenemos la primera duda, que es ¿en qué se diferencia el Superbike con el MotoGP? Lo primero, ambas tienen la misma administración, es decir, son controlados por la misma empresa, pero tienen diferencias notables entre una y otra. En palabras simples, no vamos a andar en detalles. El Superbike o el World Superbike es de motos de producción, o sea, motos que tú puedes ir a comprar al concesionario y equiparlas tal cual las ves en la pista. Obviamente tienen equipo, ingenieros, etcétera, un montón de presupuesto, pero no llegan al nivel de presupuesto del MotoGP, que es muchísimo superior. Para que te hagas una idea, Marc Márquez cuenta con $12 millones, que es probablemente el presupuesto de un equipo completo del World Superbike. El MotoGP, las motos no son de producción, son motos que no vas a encontrar en ningún concesionario y por tanto permiten desarrollar o hacer avances mucho más grandes en términos del motociclismo. La diferencia entre el MotoGP y el World Superbike es que aquí los neumáticos utilizan Pirelli. Todos los pilotos utilizan la misma marca de neumáticos, no necesariamente el mismo compuesto, pero sí la misma marca. Y en el caso del MotoGP usan Michelin. También lo mismo, la misma marca, pero pueden elegir el compuesto. Así que en realidad es ley pareja para todos. En los neumáticos no hay grandes diferencias. Otra diferencia entre ambos campeonatos son las marcas que participan. Acá en el World Superbike vamos a encontrar a BMW y a Kawasaki, las cuales no participan del MotoGP. Eso sí, en el MotoGP participa KTM, la cual no se encuentra en el World Superbike. Ok, la carrera del World Superbike ya comenzó. Esta es la carrera principal, estamos en día domingo. Están dando la vuelta de reconocimiento. En la mañana hicieron la Super Pole,
los pilotos y eso significa ver en qué clasificación quedará cada uno. Como los ven, van a pasar por detrás de la pista, luego van a hacer esta doble S y la gran recta final. Van a parar acá en el sector de la partida donde está el cartel de Motul y en ese sector va a comenzar la carrera en un par de minutos. Así que atentos con el video que ya les cuento cómo sigue todo en De Paseo en Moto. Ok amigos, aquí termina el capítulo del día de hoy. Eso dijo mi yo del pasado. En realidad el yo editor va a hacer que el capítulo dure mucho más. Así que sigan atentos. Donde los pilotos van hacia el podio. Este es el lugar exacto que conecta la pista con el anfiteatro de los pilotos. Se ponen en su lugar. Y les voy a mostrar una foto acá arriba en la parte de este lado. Donde nosotros los vecinos estábamos también en el mismo lugar donde están hoy día los pilotos levantando sus copas. Y seguimos en ruta, así que síguenos en un próximo capítulo. ¡Ey! No se te vaya a ocurrir apagar la cámara. Tenemos que invitar a los amigos a que nos sigan. Denle like, todas las farabayas, comenten. Por supuesto, también nos sigan en Instagram, @depaseoenmoto. Y por supuesto, una vez más, agradecer a nuestro auspiciador Shad, que nos invitó a vivir esta experiencia de lujo. Un abrazo y ahora sí, nos vemos en la ruta. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este evento es la cantidad de niños, familias y amantes de las motos que se reúnen en las calles para escuchar el rugir de los motores. Llama muchísimo la atención, te piden que aceleres la moto y uno literalmente se siente más cerca de ser Marc Márquez que nunca en la vida. Casi como un rockstar. Y con este choque de puños con el policía local, les voy a contar más o menos de qué va la ruta que viene ahora. Son aproximadamente las 5 de la tarde y queremos llegar a un sector que se llama Barreal. En este lugar vamos a dormir, no vamos a dormir en San Juan y nos toca una ruta súper interesante. Más o menos aquí les voy a dejar un mapa en la parte superior de la pantalla para que vean. Entonces, vamos a ello porque nos quedan muchos kilómetros aún por recorrer. Ok, ahí está la bogie, estamos listos, estoy en Hotel Plaza, estamos saliendo ya, estamos casi listos para partir. Tiene ahí un estacionamiento, la verdad es que bastante recomendable. El hotel no es malo, para el precio que vale, siempre costo-beneficio. La moto está cargada, tenemos las maletas puestas, como les dije. Y tuve solo este pequeño inconveniente, que se me soltó un perno, pero nada del otro mundo. El resto, hasta el minuto, so far so good. Listos para la aventura, listos para la aventura. Vamos a hacer una parada a colocar benzina, a colocar nafta o gasolina. Y ya partimos en ruta, así que nos vemos ahí.
Este es un tema interesante. Oscar, ¿cuál gasolina le estás echando? 95. 95. Si se fijan ahí, hay 95 RON. Finia 98 RON. Eso significa la compresión a la que explota la bencina. ¿Ya? No es que una bencina sea mejor que la otra, es la que requiere tu motor según la compresión. ¿Funciona la bencina argentina o la moto chilena? Sí, no necesitas nada del otro mundo. Tu motor de inyección además tiene los sensores suficientes para poder hacer la mezcla correcta. En mi caso, yo voy a usar también de 95, que es el octanaje equivalente a una 93 chilena. Así que YPF, colocamos gasolina porque, como ven, estoy sequísimo. Y seguimos ruta hacia Barrial. Barrial, Barrial, ¿cierto? Correcto. Correcto, Barrial. Sí, sí, es re lindo Barrial, Calingasta, el camino es muy lindo. Lo que sí van a tener que tener un poco cuidado porque es medio... Sí. Pero son bajas, hay precipicios, hay una parte que es muy bonita que ahora ya lo han hecho por abajo al lado de un río. Ah. Vamos luego entonces, porque si no se nos va a hacer de noche. Oye, ¿por qué tienes el micrófono dentro de la boca? Porque así hablo mejor y no suena tan ruido. ¿Te gusta chuparlo? Sí. Y bueno, no se me puede olvidar abrochar mi chaleco airbag de Heat Air. Así que con eso ya estamos listos para partir a esta ruta antes de que anochezca. Veamos qué sorpresas nos trae el camino. Como pudieron ver, salimos de la ruta 40 y nos metimos en la ruta provincial 436, que es la que nos va a llevar hasta nuestro destino. Ustedes ya lo vieron en el mapa, pero se los recuerdo acá arriba. La hora está siendo compleja. Estamos cerca de las 7 de la tarde y eso significa que vamos a llegar un poquito más tarde de lo que esperábamos. El camino está buenísimo hasta el minuto, así que no creo que haya problema en viajar de noche. Así que vamos a aprovechar de ver qué tal andan las luces de la bogue. ¡Pero qué belleza es lo que tenemos al frente! ¡La cordillera se ve increíble! Y si lo acompañamos con algunas curvas entretenidas, ¿qué más entretenido puede ser el día de hoy? Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making. Flashing red lights, driving at night. ¿Por qué nos detuvimos? ¿Solo para ver el paisaje? La acabó el camino. Se siente como si estuviéramos en Texas, en el Cañón de Colorado. ¿Sí? ¿Cierto? De esas películas de cowboys. Y de repente va a salir aquí Billy the Kid. Dólar marcado. ¿Te sabes alguna película de western? Ah, La Pajita. La podemos poner en el canal, así. Rica las curvas, el camino está perfecto en esta parte. De hecho, en la primera parte, quien más transitada estaba más malo. ¿Cuánto queda según el mapa? Nos quedan 105 kilómetros. Ah, igual queda su resto. O sea, llevamos la mitad del camino. Sí. Buenísimo, ya. Parada técnica, no vamos a mostrar esta parte, la vamos a censurar. Pip, pip. Y seguimos ruta. Y seguimos por la ruta 149 rumbo a Calingasta. Esto está al norte de Uspallata y paralelo a San Juan hacia la cordillera. Así que bueno, seguimos la ruta, que parece que se nos viene algo bien entretenido más adelante. Hicimos una detención porque estamos en Uyum. La verdad es que veníamos de ese camino. Ahí está. El paisaje absolutamente increíble. Lo voy a compartir con ustedes. Voy a cambiar la que de verdad es excepcional. Me es tan extraño ver un río corriendo para el otro lado. ¿Quiere? Oscar hizo una acotación muy buena. Vamos a hacer un zoom y van a darse cuenta de algo especial. El río. El río corre hacia el otro lado. Claro, porque estamos hacia el otro lado de la cordillera. Corre hacia el Atlántico. Y en los nuestros corren hacia el Pacífico. Loco.
Acá hay una foto al canto, ¿no? ¿Salir eso con alta exposición? Sí. Vamos a tomar una foto en modo nocturno, a ver qué tal se ve. En una de esas logramos algo. Como pueden ver, nos llegó la noche en un lugar donde no hay absolutamente nada de contaminación lumínica y eso permitió tomar unas fotos increíbles, pero obviamente también nos implicó llegar aún más tarde al hostal que nos estaba esperando. Por fin llegamos y ahora a descansar. Con eso damos término al capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Si no han visto los capítulos anteriores, los invito a verlo. Dejen su like, campanita, comentario y todas esas chayas que siempre les pedimos, porque la verdad nos ayuda muchísimo para crecer como canal. Un abrazo y nos vemos pronto en la ruta. ¡Chanan! ¿Te ayudo? Sí, por favor, no puedo. Bueno, estoy raja, pues, weón. Uno, dos, tres. Ya. Gracias. ¿Estás cansado, cansado, pues, weón? Sí, weón, estoy súper cansado. El día ha sido súper largo, pues, weón.